Muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a esta décima edición de la Estación de las Letras. En nombre del Ayuntamiento de La Rinconada, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Y va a ser una ocasión muy especial porque vamos a premiar, a distinguir la trayectoria de una autora muy especial. Pero para eso voy a cederle la palabra a nuestra Teniente Alcalde Delegada de Hacienda y Cultura, Raquel Vega, por favor. Fernando, muchas gracias Fernando, porque aquella humilde feria del libro con la que empezamos justamente hace pues aproximadamente esa década, pues se ha convertido hoy en una gran estación, ¿no? A Fernando le podría decir muchas cosas, podría escribirle 20 páginas de agradecimiento por todo lo que viene haciendo en su condición de humanista y de vecino de La Rinconada en su apuesta por la cultura. No se asusten, no voy a leer 20 páginas ni por asomo, pero sí es verdad que estamos muy agradecidos por la colaboración que siempre hemos encontrado en Fernando Iwasaki. En La Rinconada, nuestro tren de afectos está creciendo. Les acogemos ciertamente con entusiasmo, con una enorme ilusión en este teatro que hoy cobija la parada central de una estación de libros que ambiciona grandes viajes culturales. No lo ocultamos, de verdad que no lo ocultamos. La Rinconada tiene ambición cultural. Se me llena la boca. Tenemos ambición cultural, entendida como la RAE la expresa, como la RAE expresa el término ambición, que es el deseo ardiente, sí, de extender la cultura, de empoderarla como ese derecho accesible para la gente, porque la cultura es riqueza para el pueblo al que sirve con dignidad. Puesto a generar buenas noticias, lo que nos llevaría también, según la RAE, a la fama, pues que sean muchos los titulares que sigan conectando La Rinconada con la cultura. Les avanzo que este trayecto de no pocos años no ha hecho más que empezar. Reciban nuestro cariño, el respeto de un ayuntamiento inconformista, empezando por nuestra admirada Marta Robles. Nuestra querida Marta, a la que rendimos el justo homenaje que su talla literaria, pero también humana, bien merece. Marta ha sido todo un descubrimiento en lo personal. Ya la conocíamos en diferentes facetas como comunicadora, oradora y escritora, pero en lo personal, Marta, te podemos decir públicamente que si no existieras, como decimos aquí, habría que inventarte. Reciban, por tanto, todo ese cariño y que lo reciba nuestra admirada Marta, porque bien se lo merece, y quiero decirle a ella, especialmente también en la distancia corta de lo personal, que en tiempos de adversidad los regalos de vida siempre valen doble. Y espero que disfrutes sinceramente de esta tarde que te entregamos como un regalo hecho desde el corazón. Siéntanse ustedes cómodos en sus butacas, arrancamos. Que estos micrófonos les hagan partícipes de una bienvenida colectiva. Gracias a nuestra pregonera, mentores, escritores, autoras, poetas, periodistas, librerías, editoriales, bibliotecas, colectivos ciudadanos y, cómo no, a una comunidad lectora que en La Rinconada suma pasajeros por días. Es el destino de Estación de las Letras. Comenzamos temporada el Día Internacional de la Poesía. Vamos a finalizar a las puertas del verano con otra gran escritora, con Carmen Posadas, que será testigo del salto internacional de esta lanzadera que distingue también las buenas letras iberoamericanas. El martes, Luz Gabás, Premio Planeta, sin olvidar el homenaje junto a Luis García Montero a Almudena Grandes. Sea causalidad o casualidad, esta décima edición
de Estación de las Letras otorga visibilidad a mujeres brillantes, generosas, luchadoras. Tenemos a más de 50 autores en la nómina de esta estación y casi el 70% son mujeres. Personalmente, nunca, realmente nunca, he creído en las casualidades. Por algo será. Algo tiene que estar pasando en las letras españolas para que esto ocurra en la cultura. Una década de Estación de las Letras, testigo de literatura comprometida, social, feminista, gracias a nuestra delegada de Igualdad, Noelia Ramírez, que nos acompaña por el trabajo realizado también en ese andén especial que es nuestro espacio Violeta para conocer también la literatura de género. Una estación que ha sido altavoz de firmas emergentes, de crónicas de vida, de ensayos con los que reflexionar. Hemos aprendido, sentido, reivindicado los libros, la lectura, la creación y sí, ese poder imparable que ambiciona la cultura. Una primavera entre libros sembrados en institutos y colegios, porque este es un proyecto semilla que en efecto siembra futuro y siembra progreso. He mencionado a Fernando y menciono también a otros mentores. A Eva Díaz Pérez, destacaría de ella sus cuadernos literarios y una misión compartida de apoyar a quienes empiezan. A Salvador Gutiérrez Solís, que se encuentra con nosotros, por el fantástico recorrido por los paisajes de la novela negra. A Mercedes de Pablos, que ha ejercido magistralmente de pregonera en toda la extensión de la palabra. A Pablo Morillo y a la Fundación José Manuel Lara, porque tenemos un contrato cultura con vocación de Estado local, palabras mayores. Un contrato visado por el Pleno de la Rinconada para un pacto por las letras que busca convertir a esta ciudad en una ciudad de los libros, en una ciudad protectora de la lectura. Un proyecto quizá pionero en Andalucía, que quiere plantar hoy para cosechar mañana una sociedad más culta, más crítica, más libre. Un pacto que nace con una idea de permanencia, con una naturaleza transversal, híbrida, al incluir a todos los colectivos profesionales, sectores y protagonistas del territorio, creando mapa, itinerario, estaciones y un sendero de la creación que no es un paseo de la fama por las letras, sino la arquitectura hecha símbolo de esa ciudad del libro, con una topografía urbana que puede recorrerse en clave libresca. Seguro que el devenir del tiempo lo convierte en un lugar cada vez más visitable. El corazón de la estación se esconde en las aulas, reconvertidas en incubadoras narrativas de aprendizaje, en bibliotecas municipales públicas que debemos prestigiar como lo que son bienes de interés cultural, como enclaves especiales dentro del callejero urbano. Tramamos un entramado, un mapa de lugares de lectura donde nuestros libreros y libreras centran exposiciones a la altura de su trato amable, como esa exposición al aire libre con fotografías de 2 metros de nuestros libreros en la Plaza Factoría. Mercedes de Pablos abrió estación con su sonrisa sempiterna, afirmando que los buenos libros son trenes a los que nos subimos para emprender un viaje del que nunca volvemos siendo los mismos. Con Díaz Pérez conocimos la literatura andaluza emergente, que se abre camino por méritos propios y con poco apoyo de las instituciones. También ahondamos en los deberes humanos de José Saramago con motivo del 25 aniversario de su premio Nobel junto a su compañera de vida. Saramago, voz del pesimismo esperanzado, lógico que Pilar del Río nos recordara que la literatura ayuda y la literatura salva. Con Inma Rubiales vimos que los libros siempre dejan algo bueno y con Carlos Aristu, hablando de su padre, de Javier, comprendimos que la ideología homogénea conlleva un imaginario de prejuicios que la cultura contesta, sobre todo en Andalucía. Nos adentramos en la novela negra con Lorenzo Silva. Dijo el maestro: he querido que mis obras trasladen las complejidades de la sociedad en la que vivimos. Salvador Gutiérrez
nos ha enseñado que la novela negra andaluza viene pisando fuerte y que este género ya no es patrimonio de las grandes capitales, sino también de nuestros escenarios y de nuestros personajes, con nombres propios: Maya Ayamonte, Benito Olmo, Mem Marías, Fernando Repiso, nombres que nos dejan huella. ¿Cómo no rememorar el encuentro con el director del Instituto Cervantes, con Luis García Montero? Un año y tres meses, un libro sobre las tres heridas célebres que ya apuntó Miguel Hernández, como me anotaba mi buen amigo Fernando. La de la vida, la del amor, la de la muerte. Poesía en esencia, como los versos de la lectura pública de Neruda, como la que tanto cuida nuestra musa Miriam Nisa en sus veladas a piano. Inolvidable el humor inteligente de Máximo Huerta, su sensibilidad elocuente. Inolvidables algunas estampas de una estación que se va quedando sin tiempo, que unió exposiciones de Lorca, retratos de Picasso, cultura social comunitaria, historias de mujeres infieles como las datadas por Cristina Campos, un recorrido con días sagrados como los de Garmendia, con una nómina sevillana que nos adentró en el juicio más famoso de la historia, que nos entregó la llave de 100 cerrojos, que nos invitó a un cluceta, que nos hizo bajar a las entrañas de una mina de carbón, una estación con miradas vaciadas y a la luna, con muchas raíces, con hermanas a las que querer y con la certeza de que amar es sanar. Y aquí llegamos. De amor sabe y escribe nuestra premiada. Hoy con ella celebramos la cultura, con Marta, una mujer que se define como militante activa del Partido de la Cultura. Para ella no es un lujo, sino una necesidad, porque es la que nos proporciona las herramientas para construir nuestra identidad. Y la identidad es el primer derecho del ser humano. Marta Robles es una mujer de luz, que luce en todo lo que se propone. Una curiosa impertinente, como ha escrito Andrés Mellado en La Razón. Y razón no le falta. Es escucha y empatía. La periodista que soñaba con ser escritora y que lo es. Vaya si lo es. Tanto como para que una escultura lleve grabado su nombre en la rinconada, para siempre. Hablamos de una mujer que no debe tener estanterías para tantos libros y para tantos premios. En su trayectoria periodística, distinciones como el TP de Oro, dos antenas doradas, dos plateadas, el Woman, Premio Nacional de Comunicación, premio a la periodista más querida. Sin embargo, ella misma ha mencionado en más de una ocasión que es más escritora que plumilla. Escribe desde los 12 años y con 16 ya hizo su primera novela, aunque no niega que se le metió el veneno del periodismo en las venas. Siempre el buen periodismo, siempre. En su faceta literaria ha obtenido meritorios reconocimientos como el Fernando Lara de novela por Luisa y los espejos, el Premio Especial Aragón Negro por La mala suerte, el Premio de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo por La chica a la que no supiste amar o el Nacional de Literatura Alicante Noir en el año 2021. Para Marta, la literatura es un arma para concienciar sobre cualquier tema y en la literatura puede que haya solo dos grandes pilares para escribir: el amor y la muerte. Y si me apuras, añade, el único real es el amor. Porque el amor influye de una manera decisiva en la creación y lo que convierte el trabajo de un creador en una obra de arte es justamente la emoción. Y ella le pone cabeza, corazón, emoción a todo lo que hace. Ha heredado genes de su abuela, su referente, una mujer de origen muy humilde que se sacó una oposición, estudió inglés, tradujo e incluso jugaba al tenis. Todas proezas para su tiempo. Máxime con una madre enferma a la que abandonaron su marido y sus hijos varones. Lectora compulsiva, voraz, omnívora, asegura, o nos contaba, comenzar el día leyendo poesía, algo fundamental, necesidad para respirar, igual que la música y la literatura en un sentido amplio.
Lean sus libros, lean los libros de Marta, descubrirán que sus letras incluyen un Spotify de bandas sonoras. Hay quienes la tildan como la dama de la novela negra. Su trilogía del detective Roures ahonda en la vigencia de la trata de mujeres, de la prostitución, de los conflictos bélicos y de cómo se ceban con las mujeres. Hablan del cáncer de mama. Saludo a mis queridas amigas de Amama, que se encuentran también hoy con nosotros. Marta es una mujer comprometida, rigurosa en la investigación, que gana en las distancias cortas. Ella afirma que del género negro le interesa mucho saber cómo afecta el mal a los comportamientos del ser humano, y en sus obras denuncia ese mal, porque cuando escribe sobre algo, lo que sea, nimio o no, es un acto de responsabilidad saber de ello. Lo contrario es un fraude para el lector. Por eso, con cada obra llega a las entrañas, toca tripa, toca corazón y toca verdad. Se documenta hasta la saciedad, lee sin parar y luego piensa en lo que quiere escribir. Defiende que las novelas pueden no ser reales, pero tienen que ser verosímiles y para ello tienen que estar apuntaladas en los datos. A Marta la descubrimos con pasiones carnales y nos dejó claro que la emoción y la pasión es lo que cambia el mundo. Es esa pasión, es su fuerza motora, es la pasión por la vida, por las letras, por la cultura, porque como afirma, sin la cultura no existimos, solo somos sombras de nosotros mismos. Con este premio reivindicamos a la intelectual que considera la cultura como patrimonio de todos y de todas. La cultura porque hace crecer a los pueblos, los dota de su identidad. Una embajadora de la cultura contra la manipulación y el engaño, imprescindible para hacer del mundo un lugar mejor. Marta, se lo he dicho, es una seductora, pero ama bien a los suyos, a su escritura, a su trabajo y, no lo duden, a la cultura. Amar bien es difícil, pero ella siempre lo consigue. Por eso está aquí, por su compromiso social, por su humanismo, por su labor periodística, talento literario y por su pasión. Hoy, La Rinconada hace entrega del Premio Factoría Creativa de las Letras 2023 a doña Marta Robles Gutiérrez. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me acerco a estos micrófonos y no sé qué decir, porque lo ha dicho todo Raquel, ha recopilado. Tan bonito ver que tenemos ese vínculo que yo digo, Raquel y yo, desde que nos conocimos, ¿no? Que estamos tan entreveradas que al final, cuando estaba hablando de algunas cosas que yo he dicho a lo largo de mi carrera, pensaba, si es que las compartimos, ¿no? Yo creo que en La Rinconada pasan cosas muy mágicas y la fundamental es que la cultura y la lectura son de todos y para todos. Y como bien ha dicho Raquel antes, yo creo que la cultura no puede ser un lujo, la cultura es fundamental
Porque el primer derecho de los seres humanos es la identidad y la identidad se construye precisamente a través de la cultura. Esa cultura que dejan de lado tantas veces los políticos. Yo muchas veces me quejo de que, salvo en este caso, en política suelen decidir que a cultura va el que no va a ningún otro sitio. Incluso a la gente le molesta o le enfada que le pongan en cultura, ¿no? Salvo en los casos en los que hay absoluta devoción por la cultura, como es el de Raquel, y que se nota tantísimo. Lo notan todos ustedes, lo notamos nosotros. Y desde luego es un enorme regalo y un privilegio que esas cosas pasen, como sucede aquí en La Rinconada. Es mi tercera vez en La Rinconada y esta tercera para recibir este premio y para quedarme ya aquí, que no me pienso ir, no me quiero ir nunca más, quiero formar parte de La Rinconada. Ya lo quería antes, pero ahora con premio, de verdad, que quiero estar aquí y para siempre. Y todas las veces que he venido aquí han pasado cosas muy extraordinarias. Hemos tenido coloquios sobre literatura, me he encontrado con grandísimos lectores, me he encontrado con las ganas de ayudar y apoyar asuntos sociales que en muchas ocasiones ni siquiera se quieren tratar, ¿no? Como el tema de la trata y la prostitución, que es un tema doloroso. Y aquí he encontrado a gente volcada y entregada, incluso entre los más jóvenes, que parece que siempre, bueno, pues se sienten un poco alejados de todo ese ruido, porque ya que no hay movimiento en la política, ¿para qué nos vamos a empeñar nosotros? Pues aquí he visto voluntad, de verdad, de apoyar todo lo que yo creo que hay que apoyar, que es la identidad del ser humano, las oportunidades y derechos para todos y para todas, y hacer las cosas con la emoción suficiente como para que el resto del mundo sienta que nuestro trabajo es una obra de arte. Así que muchísimas gracias por este premio y muchísimas gracias por dejarme formar parte de este colectivo de gente con emoción, con corazón, con talento y con una enorme generosidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Marta, enhorabuena. Muchas gracias. Como ustedes saben, este es el momento en el cual el autor o la autora a quien premiamos pues, tiene la oportunidad de conversar en abierto, en público, para que sepamos algo más de su persona, para que sepamos algo más de su obra, de su pensamiento. Pero me gustaría antes señalar algunos aspectos, aunque es verdad, Raquel lo ha dicho casi todo. Pero yo querría insistir en algunos puntos que me parece que son muy importantes. Me gustaría, por ejemplo, hacer hincapié en la trayectoria de Marta, que es una trayectoria, para empezar, sobresaliente en el aspecto periodístico, porque Marta tiene una carrera muy reconocida en radio, en prensa escrita y en televisión. Yo creo que es muy difícil encontrar en el panorama profesional de los medios de comunicación alguien que atesore un acervo profesional como el que Marta puede exhibir. Nos conocimos cuando Marta conducía el A Vivir, que son dos días, en la cadena SER, en un programa que se hizo, si no recuerdo mal, en la Diputación de Sevilla, en lo que es ahora la Casa de la Provincia. Luego, en otras ocasiones hemos coincidido, pero también ha estado en Onda Cero, también ha estado en Punto Radio, a la vez ha estado en Telecinco, en Antena 3, en Telemadrid, ha hecho periodismo de investigación, ha hecho programas, no me gusta mucho la expresión, pero es la que se ha entronizado, de talk show, es decir, ha estado en telediarios, ha hecho lo que prácticamente todo periodista que se respete tiene que hacer, esa mili en los medios de comunicación. Y por supuesto, premios, Raquel los ha enumerado, a mí solamente me ha dejado, permíteme que lo diga porque Berlanga estaba en el jurado, el premio a la periodista mejor calzada. Sí. Entonces ya eso me imagino que también es curioso y es divertido. Eso, perdona que te diga, pero Berlanga me habló... Berlanga, un fetichista. Habló de ese premio, de cuando quería que se hiciera ese premio,
justo cuando yo le conocí. Y de hecho, en Lo que la primavera hace con los cerezos, cuento esa anécdota de cuando conocí a Berlanga y de cómo le gustaban los tacones y por qué quería hacer ese premio. Luis era muy divertido cuando hablaba de los zapatos. Sí, sí, y casi hay todo. Todo un anecdotario que nos podría entretener. Pero luego Marta tiene también una trayectoria literaria extraordinaria. Yo he contado hasta 17 títulos, entre los cuales tenemos 7 libros que no me gusta decir no ficción, porque creo que hay algo de ficción siempre en todas las obras que uno escribe, pero son crónicas, son ensayos, son reportajes, son biografías. Hay 7 novelas, un libro de autoficción. La autoficción ya prácticamente se ha hecho un lugar en la escritura. No solamente pienso en los diarios de Trapiello, que tú los mencionas también en tu último libro, sino en todas estas novelas en las cuales el autor se disfraza a través de sus personajes, y tú lo has hecho concretamente en esta novela en la que hablas de la maternidad. Yo no voy a repetir el título porque no es un título que a mí me parezca que haga justicia a tu persona, pero es el sentido del humor cuando hablas de la madre de los 40, no, por ejemplo. Pues, ¿no? Pero mira, sé por qué lo hiciste. Porque Diario de una cuarentona embarazada en realidad no es autoficción, es una novela pura y dura. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo fui madre a los 40. Si partimos de ahí podemos hablar de autoficción, pero la realidad es que es un personaje que no tiene nombre y que yo lo construyo sin nombre para que muchas personas, muchas madres de entonces pudieran meterse dentro de ese personaje. Pero en realidad estoy muy orgullosa de ese libro, igual que de Las 11 caras de María Lisboa, porque en el arranque de la ficción, mi arranque de la ficción, Las 11 caras de María Lisboa trataban temas de mujeres que ahora son muy habituales, y había malos tratos y había problemas muy específicos que entonces estaban muy opacados, y ahora parece que están a la luz y que es lo normal, pero en el año 2001 no. Y cuando yo escribí Diario de una cuarentona embarazada, todavía no existían esas famosas malas madres, ni nadie se atrevía a desmitificar el embarazo, como yo hice en ese libro, con un título un poco de humor, un poco parafraseando el diario de Bridget Jones, con ese humor casi de comedia americana, para quitar esa imagen permanente de que los embarazos eran una cosa muy bonita, en la que uno se ponía con las manos sobre la tripita y escuchaba música clásica, y en eso consistía todo, ¿no? Y a partir de ahí yo quería hablar de las cosas reales, ¿no? De que se te hinchan los tobillos, de que tienes un problema, de que tienes problemas en el trabajo, de cuántas cosas te suceden. Y me parece, es un libro del que estoy, como te digo, muy orgullosa, y el título tenía ese punto de humor. De humor. Si me permites, cuando apareció aquel libro, mira que no lo tenía en mi guión, pero yo recordé el libro de Carmen Rico Godoy, de cómo ser mujer y no morir, en el intento, que el título también es un título risueño, pero el contenido del libro durísimo, era inmenso. Al final, era claro, un libro. Sí. ¿Sí? Y yo diría que tu libro pertenece a ese linaje, y al final el libro es más que el título. Por eso es que a mí me parecía importante hacer esa puntualización. Sí. Sigo enumerando razones por las cuales nosotros estamos hoy día premiando a Marta, y por supuesto ha mencionado Raquel sus premios literarios, como el Fernando Lara de novela. Pero a mí me gustaría cargar la suerte en el hecho de que Marta se ha entregado mucho en La Rinconada. Ha visitado los institutos, ha tenido reuniones con diferentes colectivos de mujeres aquí, ha hablado de su obra, no desde un punto de vista estrictamente literario, sino para reivindicar lo que acaba de hacer. Es decir, hasta qué punto lo que una escribe sirve para que alguien que te está escuchando pueda a su vez sanar, mejorar, crecer. Y yo creo que esa es otra de las razones, quizá la más importante, Marta, por la cual nosotros hemos pensado en La Rinconada, que nos encanta que formes parte de la constelación de autores que ya cuentan con una escultura en el Paseo de las Letras. Ahí está Javier Cercas, está Irene Vallejo, está Rosa Montero, está Mauricio Wiesenthal, está Muñoz Molina,
está Almudena Grandes y nos encanta que forme. Compañera mía del colegio, Almudena Grandes, 3 años mayor que yo, pero compañera mía del colegio. Pero tú no eras del Atlético de Madrid. No, no, yo no era del Atlético de Madrid, pero era de los Sagrados Corazones del Paraíso, como ella. Uh-huh. Y cuando escribió Las Edades de Lulú, recuerdo que cuando lo abrí me quedaba estupefacta, porque claro, era nuestro colegio, nuestro uniforme, toda nuestra vida. Tenía 3 años más que yo, Almudena, y la quería mucho. Esta no es mi Almudena, decías tú. ¿Eh? Esta no es mi Almudena, sí, como Las Edades de Lulú. Sí, 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 claro que sí. En Las Edades de Lulú se veía muchísimas cosas pues eso, de lo que había sido una vida, que no sé, de la trastienda de las cosas. Almudena también era como yo, le gustaba hurgar en la trastienda de las cosas. Pues quizás en algún momento vayamos hacia esa época y hacia esas novelas como Las Edades de Lulú. Pero a mí me gustaría plantearte algunas preguntas. Uh-huh. Y fíjate, me encantaría dirigirme a la autora de las novelas, pero a la vez esperando una reflexión de alguien que es una profesional de la comunicación y del periodismo, de ambas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar hablando de la novela negra. Ya ustedes saben que Marta, pues, es una especialista en novela negra. Tenemos A Menos de 5 centímetros, La Mala Suerte y La Chica que No Supiste Amar, aparte de haber participado en libros colectivos donde se toca el tema, el género de la novela negra. Me gustaría que contaras, porque probablemente algunas de tus lectoras aquí querrían saberlo. Bueno, yo he hablado de sus títulos, Raquel ha dicho que los tienen que leer, pero yo les digo que los tienen que comprar, que están ahí afuera y que es muy importante que los autores puedan luego dedicar estos libros. Me gustaría que contaras la historia de la construcción de tu personaje, el detective Tony Rouras, que es un nombre que además para ti es muy importante porque Rouras es en catalán Robles. Y que cuentes un poco el origen entre literario, porque hay una parte literaria, y la personal, la que más te concierne, ¿no? Bueno, en realidad el personaje es absolutamente literario, lo que pasa es que tiene un nombre, como tú dices, que emocionalmente me concierne en lo personal, porque es el nombre de mi padre. El detective Tony Rouras, bueno, primero te digo, me gustaría comentar una cosa que yo creo que es importante. Yo siempre he sido una lectora voraz desde muy niña y como tanta gente de mi generación empecé a leer con Enid Blyton y entonces desde pequeñita me convertí en una pequeña detective y acompañaba a los 5 y a los 7 a descubrir todas las cosas. Y yo creo que el género policíaco, que lo suelo decir siempre, Borges decía que a los académicos no les interesaba el género policíaco y el género negro porque no era lo suficientemente aburrido, es tan entretenido, es tan divertido que al final nos coge por la solapa y no nos suelta, fundamentalmente porque tiene una manera de estar escrito que es muy atractiva. Y además porque nos hace sentirnos muy inteligentes. Con las novelas policíacas al final vamos a intentar descubrir, antes de que nos lo diga el escritor, quién es el malo y a sentirnos por encima incluso de la propia literatura que estamos leyendo. Y hubo un momento en el que descubrí a Edgar Allan Poe y con él el género negro, que es otra cosa diferente al policíaco, porque mientras el policíaco distingue la vida entre buenos y malos, blanco y negro, el género negro, que nace en los años 20 en Chicago, en una sociedad absolutamente corrupta, en la que no se puede confiar en nadie de las instituciones, ni en los políticos, ni en los policías, ni en los abogados, ni en nadie. Nada que ver con nuestra época. Nada que ver con esta época, ¿no? Bueno, no se puede confiar en nadie en ese momento, por eso surge un personaje que es el detective, un personaje que se puede saltar un poco las reglas y que al final tiene sus particularidades, pero que va a defender de alguna manera como un héroe maldito a las personas de esa sociedad tan corrupta. En nuestro tiempo, Fernando, hay mucha corrupción en muchos apartados, pero lo cierto es que los protagonistas de la novela negra en general suelen ser policías, suelen ser guardias civiles, y eso, por ejemplo, no hubiera tenido mucho sentido en la época de Franco. De hecho, yo creo que, salvando uno, que es Plinio, el resto es impensable, y era un policía casi de pueblo, ¿no? Sino impensable realmente. Yo con todo quise construir un detective, porque quería recuperar un poco ese tono del género negro que a mí me había enganchado
desde que conocí a Poe y empecé a leer y a devorar a clásicos del género negro, y pensé, en algún momento de mi vida yo tendré que escribir algo de género negro. Y cuando lo hice, de pronto se me apareció, como por ensalmo, un personaje que tenía que ser el central, un detective, como digo, para recuperar el perfume del género negro, y además un detective singular, un detective que fuera un excorresponsal de guerra. ¿Por qué quería que fuera un excorresponsal de guerra? Pues por una razón muy sencilla, porque los corresponsales de guerra vuelven a España cuando vuelven de las guerras con muchísimas cicatrices en el alma. Es muy fácil ser buenos estando aquí sentados, teniendo agua, teniendo amigos, sin tener que enfrentarse a nada. Pero hay lugares que nos pueden sacar el héroe que llevamos dentro, pero con mucha más facilidad el villano que llevamos dentro. Los corresponsales de guerra, yo no he sido corresponsal de guerra, pero sí he sido cooperante, que más o menos te hace llegar a los mismos sitios, se encuentran muchas veces al borde de sí mismos y ni siquiera pueden hacer lo que les gustaría hacer. A veces tienen que dejar de hacerlo y a veces no actúan bien porque no pueden actuar bien. En las guerras casi nadie, ni siquiera los corresponsales de guerra, están satisfechos ni de lo que hacen ni de lo que dejan de hacer. Entonces, cuando vuelven a sus lugares de origen, vuelven con muchas cicatrices en el alma y eso les hace que no juzguen a los demás, que sepan que entre los buenos y el malos, y los malos están los regulares, y que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris. En el caso del detective Tony Rouras, en la primera es un excorresponsal de guerra metido en principio a asuntos de infidelidades, porque los detectives del siglo XXI en España se ganan muy bien la vida con los asuntos de infidelidades, entonces yo quería que correspondiera un poco a la realidad, pero luego acaba en otros de mucha mayor enjundia. Y él empieza investigando en a menos de 5 centímetros una infidelidad con unos asesinatos en serie detrás que van a descubrir un mundo de lujo extraordinario, de muchísimo dinero, contrapuesto con el lujo de la máxima miseria, que es de donde llegan esos dineros. Y ahí vamos a conocer a este personaje que se enfrenta, en este caso, cuando cubre la guerra de Sierra Leona, con uno de sus más terribles fantasmas, que es el de encontrarse en una situación en la que no puede salvar a la persona que más quiere en medio de la guerra. Y ahí lo tengo que dejar, porque si no, no... que destripamos absolutamente la novela. Entonces, después de esa historia, el detective Tony Robles llega tan lleno, como digo, de cicatrices a su lugar de origen, que yo le tenía que poner bastantes bálsamos para que él pudiera salir adelante con todas esas angustias que vive en las guerras. Entonces, él es un tipo que lee muchísimo, es una persona que pone la música adecuada en cada momento, por eso las novelas tienen banda sonora, y es un tipo muy empático que sabe escuchar, que escucha y que atiende. Curiosamente, todo lo contrario que hacía mi padre, pero mi detective se llama Tony Roures. Tony Roures es Antonio Roures, que es Antonio Robles. Mi padre se llamaba Antonio Robles. Y mi padre era una persona con la que yo tuve una relación muy distante durante muchos años, porque, como yo digo, él era un hombre práctico y yo era una mujer romántica, y a mí me gustaba todo lo que tuviera que ver con la creación y a mi padre todo lo que fuera práctico, con lo cual él estaba empeñado en que yo estudiara o derecho o economía, y yo quería estudiar filosofía. Una cosa seria. Quería que estudiara una cosa seria con la que ganarme la vida. Bueno, primero dije filosofía y ya le pareció una barbaridad, pero cuando se me ocurrió decirme que iba a estudiar periodismo, me dijo, pero esa profesión terrorífica de la canalla, vas a estudiar periodismo, te lo pagas tú y ya volverás aquí para pedirme que te dé de comer. Papá, tan mal no me fui.
El caso es que cuando decidí construir este personaje, yo no sé por qué, me apareció ya con el nombre, y me apareció con el nombre en catalán. Tal vez porque yo quería que llevara el nombre de mi padre, pero que lo llevara un poco oculto, y que al mismo tiempo llevara el nombre de un detective que para mí ha sido fundamental, que ha sido el de Manolo García Montalbán, que es Carballo, que también se llama Robles, con lo cual salía un poco con la capa del primo de Zumosola a batirme el cobre. Y entonces... A mi padre, insisto, como mi padre no quería bajo ningún concepto que yo fuera periodista y mucho menos escritora, pues bueno, tuvimos una relación muy distante y hubo un momento en el que me llamó porque le tenían que operar de una cosa que tenía en el corazón y entonces me llamó para que fuera a encontrarme con él y bueno, pues al final, después de mucho pensármelo porque estábamos enfadados, fui. Y a mi padre lo metieron nos reconciliamos, lo metieron en el quirófano y no volvió a salir. Y murió. Y cuando estaban allí todos sus amigos alrededor, no oía más que decir lo orgulloso que estaba Tony de Marta, ¿eh? No sabes lo orgulloso que estaba tu padre de ti. Y yo dije, ojalá me lo hubiera dicho alguna vez. Y entonces no sé si como homenaje o como colleja le metí en la piel del detective Tony Rouras, que no tiene nada que ver con mi padre, al que no le gustaba leer más que libros de... Eso es lo que te iba a decir, porque Carballo es lector, melómano y futbolero. Y de esas y tres cosas... Y gastrónomo. Y de esas virtudes, ¿tu padre tenía cuál? Carballo, ninguna. Mi padre de las de Carballo, ninguna. No era ni melómano, ni futbolero, ni lector, ni gastrónomo. O sea que ninguna. Tenía otras muchas virtudes, pero justo esas no. Pero en el caso del detective Robres, el detective Robres no es muy gastrónomo, aunque de vez en cuando se va con su amigo el Prieto, que es un policía, y se dan un pequeño homenaje, pero la verdad es que no es gastrónomo en absoluto. Él no tiene tiempo ni para cocinar, ni siquiera para tener un buen vino. Pero sí que es verdad que tiene una colección de vinilos verdaderamente extraordinaria, que le sabe poner la música a cualquier situación y en cualquier momento, y que tiene una buena biblioteca. Si unimos esas dos cosas a que sabe escuchar, pues lógicamente es un seductor. Porque como yo siempre digo, si hay algo que convierte a las personas en seductoras, es saber escuchar. Porque cuando uno nos escucha, nos hace únicos, nos vuelve únicos. Y el detective Tony Rouras consigue eso con la gente que está a su alrededor, incluso con los lectores, y más con las lectoras, por cierto. Tengo sobre la novela negra un par de preguntas. Quizá esta que viene me la puedes responder de manera muy breve. Tú has mencionado a los precursores o a los fundadores de la novela negra en los Estados Unidos, te referías a Dashiell Hammett, por ejemplo. Pero luego tenemos la novela negra europea, que tiene sus variaciones en Italia, en el mundo sueco ya ni se diga, en España, pero también está la novela negra latinoamericana. Y como tú eres una lectora, una estudiosa, alguien que se documenta, a mí me gustaría simplemente una mirada que puedas compartirnos con la novela negra latinoamericana, donde está Sergio Ramírez, donde está Claudia Piñeiro, donde está Leonardo Padura. ¿Qué diferencias, qué semejanzas ves con la novela negra que se escribe en España, por ejemplo, o en Europa? Bueno, yo creo que quizás la diferencia sustancial es la manera de contar. La manera de contar. Yo creo que en España se tira más hacia esa novela, como digo yo, de frase corta y de tiro a la nuca, y en todo lo que es Latinoamérica el relato es mucho más, la prosa a lo mejor es mucho más elaborada quizás en Latinoamérica, que yo creo que tiene que ver un poco con la manera de ser, de vivir y de contar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, me parece a mí que va enlazada. Y esta siguiente pregunta sobre la novela negra, sobre una de tus novelas en concreto, ya a mí me encantaría que tu respuesta no solamente sea como narradora, que lo eres, sino también como una mujer de la prensa, como una profesional de la comunicación. La mala suerte... Es una novela que aborda pues, el tema de la maternidad, de lo que estamos de alguna manera dispuestos a hacer o asumir para ser unos buenos padres, para tener, digamos, no, 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 para no, ser no.
No es lo que estamos dispuestos para ser unos buenos padres. Es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir tener ser padres. Eso. Que es una cosa distinta. No se habla de los buenos, de los esfuerzos que hace cada cual por ser un buen padre o un mal padre, sino de cómo a lo largo de la historia de la humanidad en general a los hijos se los ha utilizado, se los ha comprado, se los ha vendido, se los ha regalado simplemente para acceder al deseo de personas de ser padre o madre. Como si ser padre o ser madre fuese un derecho que uno colma de una manera a veces egoísta. Y no es un derecho, es un deseo. El derecho es el que tienen los hijos que vienen al mundo, que eso es lo fundamental. Y entonces aquí mi pregunta sería, porque todos hemos, en los últimos meses en España, hablado mucho de maternidad subrogada, hemos hablado mucho del tema del aborto, por ejemplo, porque la ley finalmente ya se ha podido sancionar la ley que propuso Zapatero en su momento. Es decir, este tema indirectamente ha venido a ponerse de moda, pero tú lo has tratado mucho antes. Entonces, ¿tú cómo miras por el espejo retrovisor el haberte ocupado de un tema que de pronto, años más tarde, pues se ha convertido en un tema de discusión? Bueno, yo creo que era un tema que ya estaba sobre la mesa y que más tarde o más temprano se tendría que evaluar y exigía una enorme reflexión. Lo curioso es cómo ha salido a la luz, cómo ha emergido y cómo ha ocupado todos los medios informativos y todas las conversaciones, que ha sido a través del papel cuché, ¿no? del propio corazón y de un personaje muy mediático. Curiosamente, en 2018 yo hago el segundo libro del detective Roures, que se llama La mala suerte. En este caso, el detective Roures, además, se va a investigar un caso que comienza con una desaparición, la desaparición de una chica que os puede sonar mucho a la desaparición de Diana Kerr, un poco, desaparece, de hecho la tomé un poco como referencia, ¿no? Es esa desaparición en un lugar de vacaciones que está muy próximo, curiosamente, a Costa de los Pinos, que es un sitio donde se hacen unos famosos posados. Bueno, pues el caso es que allí desaparece mi protagonista, estamos hablando de 2018, y después de esa desaparición, 2 años más tarde, cuando no se ha conseguido descubrir el paradero de la niña, la madre de la protagonista de mi novela llama al detective Roures y le pide que inicie una investigación paralela porque ella está absolutamente convencida de que su hija sigue viva. Y a partir de ahí empezamos a abrir las puertas de las casas de un paraíso de lujo, de un lugar de vacaciones donde hay familias de mucho renombre que tienen, como todas, escaparate y trastienda y que ocultan muchísimas circunstancias. Y a partir de ahí empezamos a ver muchos engaños en torno a la maternidad y la paternidad. Y lo que plantea esta novela es qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Y lo hace a través de una investigación en la que el detective Roures se encuentra con unas cosas tremendas. Porque, para empezar, España, que para algunos tiene una legislación muy dura, porque no están permitidos los vientres de alquiler, pues resulta que es muy laxa comparada con otros lugares de Europa y aquí precisamente vienen de muchos sitios a hacer turismo reproductivo sexual, porque hay muchísimas, si os dais cuenta, vayáis por donde vayáis, hay muchas clínicas de fertilidad, todas tienen además a cual más baratas y pasan muchas circunstancias, entre otras que se supone que cuando una persona dona óvulos o esperma para que otras personas puedan ser padres o madres, esos óvulos o esos espermas solamente pueden dar vida a 6 seres humanos en España, según nuestra legislación. Pero es que resulta que durante 29 años en España no ha habido cruce de informaciones entre las distintas clínicas de reproducción. ¿Eso qué significa? Que si alguien había donado en Bilbao Asturias, o en Asturias, luego podía donar en Sevilla, luego aquí, luego allá, a saber cuántos niños han salido de aquí o de allá. Como lo que pasó en Holanda. Pasó en Holanda y pasó también hace muchos más años en Reino Unido, donde un médico
fertilizó él mismo, no se sabe si a 600 o a mil mujeres. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Que en Reino Unido, para ser donante de esperma o ser donante de óvulos, la identidad tiene que quedar al descubierto. Es decir, no permiten el anonimato precisamente por dos razones. Una, para que no se repitan casos como este, y otra, para respetar el primer derecho del ser humano, que es el derecho a la identidad. Curiosamente, a lo largo de la historia siempre se ha jugado con esto de los niños. De hecho, una de las cosas que recuerda Roures mientras está haciendo la investigación es lo que pasó en la guerra de los Balcanes y cómo la violación una vez más se convertía en arma de guerra. Pero en el caso de la guerra de los Balcanes, que sale en La mala suerte, los serbios, justo a las afueras de Sarajevo, donde había unos hoteles de lujo, montaron sus prostíbulos con mujeres bosnias y los hacían funcionar a pleno rendimiento 24 horas al día durante meses y meses, durante el tiempo que duraba la guerra. Y entonces, bueno, la situación de las mujeres era verdaderamente aterradora porque estaban, bueno, pues eso, insultadas, maltratadas, vejadas, violadas. Y cuando el embarazo estaba tan avanzado que ya no podía haber marcha atrás, las devolvían con los suyos, es decir, las devolvían con la semilla del diablo. ¿Qué pasó con esos niños 20 años después? Bueno, hubo mujeres que se quitaron la vida, maridos que mataron a sus mujeres, mataron niños que fueron asesinados y otros que fueron dados en adopción o dejados en orfanatos, que 20 años después se volvieron a encontrar. Bueno, en torno a todo este asunto, en torno a qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres, hasta dónde somos capaces de llegar. Y la reflexión que esto exige, porque exige una reflexión y, por supuesto, una regulación y tratar de ver que no todo es bueno ni es malo, porque muchas veces cuando hablamos de las adopciones pensamos qué buenas son las personas que adoptan. Y claro, las personas que adoptan, a veces adoptan a personas que no tienen padres, otras adoptan a niños de padres o madres en un estado de precariedad que se ven obligados a dar a esos niños. En vez de ayudar a esos padres, te quedas con su niño, ¿no? Esa es una circunstancia. Bueno, todo eso aparece en La mala suerte y un misterio, por supuesto, de novela negra que el lector sabrá cómo corresponde descifrar. Me gustaría pasar, Marta, a un libro donde tú tocas otro tema, que es la investigación histórica. Concretamente, Pasiones carnales, que es un libro que tiene una documentación minuciosa. No es habitual encontrarse muchas veces con una bibliografía al final de un ensayo. Marta lo hace y consigna todos los autores, todos los libros que ha usado de referencia. Cuentas además unas historias que casi siempre quienes las fatigan somos los historiadores. La historia de Juana la Loca recorriendo Andalucía con el ataúd de su marido, que recuerda un poco Mientras agonizo, de Faulkner, por ejemplo, o El tercer país, de Karina Sainz Borgo, la sorprendente vida secreta sexual de Felipe II, que también es bastante divertida. Y entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué nos interesa tanto a los lectores, al público en general, la vida sexual de los monarcas, de las reinas, la de los políticos, la de los ministros, no nos llama tanto la atención, pero la de los reyes? Hay una suerte de género, ya no solamente en español, es decir, en inglés, en italiano, sobre la vida galante de las figuras de la aristocracia y de la realeza. Entonces, ya que tú has entrado en este tema y además has entrado con gracia, has entrado con documentación. De alguna manera hay capítulos en los cuales yo asumo que te has reído muchísimo escribiendo sobre Isabel II, por ejemplo, cuando decía con Paquita no me quiero casar, ¿no? Entonces, háblanos de esto como un tema literario. Bueno, cuando escribí la tercera novela de la saga del detective Tony Rouras, La chica a la que no supiste amar,
que habla precisamente de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en concreto de la historia de Blessing, que es una chica nigeriana que después de ser captada en esa Nigeria, que es uno de los países más ricos del mundo y con mayores diferencias sociales, es vendida dos veces por su madre y una segunda tiene un ritual de vudú y bueno, pasa todas las vicisitudes más terribles que te puedas imaginar hasta llegar a España, y en España, donde además hay mucho racismo por ser una chica negra, le toca el peor lugar del peor lugar de la prostitución. Y yo, para que las personas se pusieran en la piel de esa mujer, para que comprendieran que las víctimas de trata son iguales que cualquier mujer, que tienen los mismos sentimientos y que lo único que quieren es que las quieran, tener una familia, cumplir sus sueños, tener hijos, y que también enferman, y que a veces cuando enferman pues no solamente tienen un catarrito, sino que pueden tener un cáncer de mama. Un cáncer de mama que para cualquier mujer es una, digamos, tragedia, pequeña o grande, pero que en nuestro caso, si sucede, pues tenemos alguien que nos acompaña casi siempre, o desde luego tenemos alguien que nos informa y un médico que nos atienda. En el caso de las víctimas de trata, no tienen a nadie, porque para que haya trata de mujeres, aparte de los malos oficiales, que son los proxeneta, tiene que haber los primeros cómplices, que son los puteros, y luego, por supuesto, los abogados buenísimos que les tienen que hacer las organizaciones, policías corruptos, políticos corruptos, y hasta médicos, que son los que atienden y ponen en perfectas condiciones a las víctimas de trata. Como os imaginaréis, si de pronto una chica víctima de trata tiene un cáncer, el proxeneta no la va a llevar de la manita a las sesiones de quimio. Y, por supuesto, tampoco la van a dejar allí para que acabe denunciando. Y yo lo que quería era que sintiéramos lo que ella sentía. ¿Y qué es lo que sentía? Una enorme soledad mientras le hacen una operación catastrófica que la tienen que derivan, que la tienen que amputar los dos pechos y que la deja convertida en material de desecho, en material inservible para la prostitución. ¿Y qué sucede con esto? Pues que al final lo que ocurre es que la pegan dos tiros porque ya no sirve para la prostitución, porque no vale absolutamente nada. No estoy desvelando nada de la novela, así es como empieza la novela, así es como arranca esta investigación, que a mí desde luego me tocó muchísimo el corazón y me parecía que tenía mucha eficacia para remover muchos corazones endurecidos. Shakespeare dice en Ricardo III que cuando no nos ponemos en el lugar, no sentimos el dolor de los otros, acabamos convertidos en monstruos. Y realmente creo que nos pasa muchas veces en esta sociedad que recibimos demasiadas imágenes reales de todo, ¿no? La propia guerra de Ucrania, al principio nos dolía mucho y cada vez nos duele menos, no tenemos espacio para ese dolor. Cuando acabé La chica a la que no supiste amar, que es una novela que toca el corazón de todo aquel que la lee, yo acabé, además, hubo un episodio terrible de una de las cinco chicas nigerianas con las que yo había estado tratando para construir el personaje de Blessing, que se cuenta al final de la novela. Y entonces, bueno, yo me quedé tan tocada que dije, tengo que parar y voy a tocar otro palo. Hacer una pausa y me voy a encargar de otro tipo de trastiendas. Y decidí recorrer las trastiendas de los poderosos. Es verdad que los poderosos, cuanto más glamurosos sean, más interés tienen. Pero yo creo que tienen interés en general todos los que son poderosos. Ha habido también muchos libros, y los hay, de políticos y de gobernantes, independientemente de que tengan corona o no. De hecho, Suetonio en el siglo I, ya sabes que fue el que hizo esa indagación en la vida de los Césares, por una sencilla razón, porque se dio cuenta, sabía y nos trasladó que las grandes decisiones no se toman ni en los campos de batalla ni en los despachos, las grandes decisiones se toman en las distancias cortas. Y yo, como
como me gusta hacer las cosas sencillitas, pues dije, voy a hacer una cosa así rapidita. Y decidí hacer un libro que abarcaba desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el rey Rodrigo hasta Alfonso XIII, pasando por todos los reyes, reinas, amantes y concubinas de todos los tipos habidos y por haber, que habían marcado de manera definitiva nuestra historia. Yo tengo una preferida, cuya historia suelo contar, si te parece la contamos, sí, que por favor. Es la de Leonor de Guzmán. ¿Conocéis a Leonor de Guzmán? ¡Qué silencio! ¡Cómo me gusta! Pues Leonor de Guzmán es definitiva en nuestras vidas, ha sido definitiva en las vidas de todos. Allá por el siglo XIV, 1300 y pico, Alfonso XI, que había estado comprometido con Constanza, la hija de Juan Manuel, decidió que Constanza no era con quien se iba a casar, que se iba a casar con María de Portugal, porque en esos momentos, ya sabéis que los matrimonios no eran más que contratos, y los reyes, hasta Alfonso XII, ninguno se casa por amor, se casa simplemente por obligación y para extender sus territorios, crear alianzas, en fin, para beneficiar a su trono. Y además, no tienen nunca paciencia, quieren que después de casarse inmediatamente venga un heredero, porque si no viene un heredero, pues no aseguramos que el trono vaya a perdurar. Bueno, él se casa con María de Portugal y en todo el viaje desde Portugal hasta aquí, hasta Sevilla, pues ella no se queda encinta, lo cual ya le pone bastante nervioso, porque claro, es la impaciencia real. Y cuando llega a Sevilla, deciden hacer una fiesta en los Reales Alcázares, a la que invitan a la alta sociedad sevillana. Y entre ellas está una viuda reciente, una joven viuda reciente, muy esplendorosa y muy bella y muy educada, que se llama Leonor de Guzmán. Y según entra en los Reales Alcázares, él la ve, él le ve a ella y en ese mismo momento se prende de la llama del amor y ya están juntos y ya se quieren. Durante los siguientes 23 años se convierte la... Ríanse, que se ría todo el mundo de Corina, porque 23 años la concubina de Alfonso XI. En ese tiempo, Leonor de Guzmán le da al rey 10 hijos. La hizo fija indefinida, realmente. Bueno, ella le da al rey 10 hijos, y no solamente le da al rey 10 hijos, sino que además los va colocando en los mejores lugares y se va haciendo su arca, en fin, la va llenando de sus bienes, pero nadie, porque ella es la reina de facto, la consideran reina dentro y fuera de España. Y ni siquiera sus detractores se pueden meter con ella porque resulta que ella no solo acompaña al rey, sino que además le aconseja bien. ¿Qué hace mientras tanto María de Portugal? Pues intenta quedarse embarazada una vez, lo pierde y finalmente tiene al heredero. Ah, nace Pedro I, el cruel. Pedro I, el cruel. Bueno, pues cuando muere Alfonso XI, quien está con el rey, él viene del campo de batalla, los tiempos de la peste, él viene contagiado de la peste y muere en los brazos de Leonor de Guzmán, que le está esperando en la tienda, pues precisamente por la peste. Y ella, ni corta ni perezosa, coge el cadáver del rey, se monta en un caballo y se viene hasta Sevilla, y se trae al rey muerto. Aquí le están esperando Pedro I el cruel, ya el rey, y su madre, María de Portugal. Imaginaos cómo le esperaba la reina, ya verás bonita, ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. Y entonces la retienen en los Reales Alcázares. Pero de pronto, cuando se empiezan a dar cuenta de que ella empieza a orquestar un matrimonio de uno de sus hijos con una, hacer política desde los Reales Alcázares, dicen, esto no puede ser, se llevan a Leonor de Guzmán a Talavera de la Reina y la mandan a asesinar. ¿Termina aquí la historia? Pues no, porque unos años más tarde, un hijo de Leonor de Guzmán y de Alfonso XI se acerca a ver a su hermanastro, lo mata y ocupa su lugar en el trono. ¿Cómo se llama este señor? Enrique de Trastámara. ¿A qué este sí os suena? Enrique de Trastámara. Con lo cual se pasa de la casa de Borgoña a la casa de Trastámara. ¿Esto qué significa? Pues que de la casa de Trastámara hay varias ramas de la que descienden tanto Fernando el Católico como Isabel la Católica. Así que los reyes católicos descienden de una concubina. Lo cual está bien. es,
Es simplemente para que sepamos que la historia, que la trastienda de la historia, la intrahistoria, es lo que demuestra y lo que cuenta las cosas de verdad. Menos mal que te detuviste en Alfonso XIII, porque si no... No, porque yo quería hacer literatura e historia, no periodismo. Y además te voy a decir una cosa. A ti te parecerá que los últimos tiempos son peores que los anteriores, no. Pero la verdad es que Alfonso XIII tiene un historial, entre otros, la propia pornografía. Exacto, exacto. Bueno, era un pornógrafo, pero además no solamente eso, es que esas romanones, que sabía muy bien los gustos de Alfonso XIII... decidió que se hicieran 20 películas para el rey con los dineros de las arcas del Estado, y se hicieron esas 20 películas, de las que se conservan 3 en Valencia, y en la filmografía de Valencia, en la filmoteca de Valencia. Pero las otras, en muchas de ellas, lo más curioso de todo es que el rey participó incluso en los guiones, que parecía que le gustaba mucho la pornografía, pero no solo verla, sino además escribirla y, digo yo, que disfrutarla. Digo yo, eso es lo que yo apunto. Pero esta historia es muy importante, saber que está muy bien que si te gusta la pornografía y te la puedes permitir, te la pagues tú, pero que encima claro. La hayamos pagado los españoles, porque como dijo Valle Inclán, cuando el rey se fue, dice, no, si el rey no se va por ligón, el rey se va por ladrón, porque a los españoles en general nos ha importado muy poquito lo que ligan los reyes. Lo que nos importa es que toquen los fondos públicos, eso es otra cosa. Lo que haga cada uno con su historia nos da más igual. Pues te gustará saber que hubo una poeta chilena que se llamaba Teresa Wilms, una mujer bellísima, que cuando visitó Sevilla la sacaron en procesión por la carrera oficial los poetas ultraístas, pero fue también una mujer a la que Alfonso XIII cortejó muchísimo, la hizo pintar por Romero de Torres, le regaló una medalla, personaje. Se suicidó en París a los 26 años, Teresa Wilms. Bueno, me parece muy bien que tenga una interesante, porque a él le daba exactamente igual. Le gustaban las altas, las bajas, las gordas, las delgadas, las jóvenes, las viejas, las interesantes. Teresa las lo rechazó. Ah, Teresa pues... lo rechazó, y además a Teresa se la quisieron ligar Valle Inclán, Gómez Carrillo, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, es una cosa increíble. Eso... O sea, que la cortejaron todos, pero ya te digo que en el caso de... ¿Por qué yo no llegué a más allá de Alfonso XIII? Porque a mí me parece que hay que tener cierta perspectiva para contar las historias, para hacer literatura e historia hay que tener cierta perspectiva, para el resto hay que hacer periodismo. Entonces, para contar las historias de los reyes actuales, lo normal es que se haga periodismo, pero hasta que no pase un tiempo determinado, nosotros no podremos hacer una valoración global. Y hasta que no se haga esa valoración global, los libros que van saliendo, a mí particularmente, me interesan menos. Mira que Carlos y Camila han dado mucho juego, ¿eh? Carlos y Camila ha sido muy divertido. Paso a una tercera pregunta. Yo te dije que era muy difícil tocar todos los temas, pero este me parece muy, muy importante sobre ese libro, Lo que la primavera hace con los cerezos. Es un libro que se los recomiendo muchísimo porque Marta, en este libro, hace con el amor lo que Javier Marías hizo con las vidas de los escritores en Vidas escritas. A mí me parece que es un libro que dialoga mucho con aquel libro de Javier. Pero aquí hay historias de amor bellas y otras historias de amor terribles, incluso sórdidas. Yo quiero rescatar 3 para hacerte una pregunta. Tú hablas de Jaime Gil de Viedma y, por supuesto, allí queda en el ambiente todo este mundo de la pederastia que rodeaba a Jaime Gil de Viedma. Hablas de Pablo Neruda, que lo mencionó Raquel al comenzar, pero claro, Neruda en su diario, en sus memorias, escribió aquel episodio de Ceilán que tú citas, donde prácticamente perpetró una violación. No, sí, prácticamente. Perpetró una violación. Y luego está el caso de Pablo Picasso, que también en tu libro, pues, apreciamos que fue un maltratador. Entonces, aquí vendría mi pregunta. ¿Cómo ves tú este tema que hoy en día está imponiéndose muchísimo en el arte, en la literatura, en los museos, y que se ha venido a llamar la cultura de la cancelación? ¿Cuál es tu posición como creadora, pero al mismo tiempo como una mujer consciente, crítica, frente a esta situación? ¿Qué piensas de la cultura de la cancelación
Bueno, pues mira, como esto está al final en el epílogo, ahora, si te parece, ahora lo abordo, pero voy a contarle un poco al público en qué consiste este libro, porque si no, tiene menos sentido, ¿no?, empezar por el final. Lo que la primavera hace con los cerezos, como sabéis, es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Además de la belleza indiscutible de este verso, como de tantos otros de Neruda, para mí este verso lo que encierra es el secreto del mejor amor. Creo que el mejor amor es aquel que saca del otro lo mejor, el que saca las mejores cosas, es decir, el que lo hace florecer. Y aunque esas flores, como digo dentro, ¿no?, como sean un baile de pétalos en lo que los japoneses llaman el sakura fubuki, que es una lluvia de pétalos muy efímera, realmente el recuerdo del amor puede durar toda la vida. A mí me parecía muy simbólico poner una frase donde se hablara del mejor amor, porque realmente, como antes decía Raquel, creo que es muy difícil amar bien. Yo pienso que solamente hay dos temas en la vida, lo decía antes también Raquel, que son el amor y la muerte. Y si me apuras, solamente es el amor. ¿Por qué? Porque la muerte nos aterroriza por la incertidumbre, pero mucho más porque nos separa de nuestros seres queridos. Con lo cual, al final, todo vuelve al amor. Y cuando hablamos de desamor, para que haya desamor, tiene que haber habido un amor previo. Entonces, yo quería hablar de la relación del amor, del desamor y la pérdida, que vuelve a girar siempre sobre el mismo eje, que es el amor, con la creación. Este es un ensayo en lo que hablo es de la relación entre el amor, el desamor y la pérdida con la creación, porque desde que era muy niña siempre quise saber dónde estaba ese clic, esa chispa que hacía que la creación de un artista pasara de ser buena o muy buena a una obra de arte. Como tú bien sabes, hay escritores que solamente tienen una gran novela, hay pintores que solamente tienen una pintura extraordinaria, hay creadores que tienen solamente una o dos veces éxito a lo largo de su vida, o ninguno, porque a veces ni siquiera el éxito determina la calidad de las cosas. Entonces, yo quería saber dónde estaba la emoción y me di cuenta que, claro, yo quería saber dónde estaba ese clic, y ese clic es la emoción. Hay un personaje en A menos de 5 centímetros, que es un escritor, que cuando le preguntan qué hay que hacer para escribir una novela, y él dice: escribir una mala novela es muy difícil y escribir una buena novela es un milagro, y la diferencia está en la emoción, y ni siquiera eso garantiza el éxito. Por eso lo importante es tener algo que contar y una manera personal de hacerlo. Cuando tú tienes algo que contar y una manera personal de hacerlo, ya empiezas el camino de la creación. Pero si tú no le pones emoción y no consigues emocionar a las personas que llegan a tu obra, eso desde luego jamás va a ser una obra de arte. Los creadores viven en permanente estado de zozobra toda su vida porque saben que lo siguiente que hagan puede ser o no una obra de arte. Y por eso, precisamente, sabiendo que necesitan emoción, viven las suyas de una manera mucho más intensa. Por eso a veces los amores duran incluso menos, o por eso a veces los amores son más terribles y desgarradores. Y entonces, ahora nos metemos en la cultura de la cancelación que decías tú. Bien, en este libro, por supuesto, hay amores de todos los tipos, amores mejores, amores peores, amores que son solamente pasiones que te ponen en ese estado de imbecilidad transitoria que decía Ortega y Gasset. Ya sabes que el amor tiene muy mala prensa desde la antigua Grecia, porque hay quien piensa que distrae mucho, ¿no? Esto era lo que creían los griegos. Pero en realidad eso no es el amor, eso es la pasión. Esa pasión que empieza cuando lo único que te interesa es la piel del otro y solo estás pensando en su dedo gordo del pie. El amor, como dice Voltaire, es una cosa diferente porque ataca a la vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Y aunque dure más o menos, su recuerdo puede durar toda la vida. Hay creadores que hacen sus mejores obras cuando el amor ha muerto o cuando se produce una pérdida. Mira a Rosa Montero con
La ridícula idea de no volver a verte, o ese libro de Umbral que es Mortal y Rosa, o tantos otros, ¿no? Eso realmente es excepcional. Bueno, hay muchos artistas que llegan a convertirse en los máximos creadores, en los máximos y mejores creadores, pero eso nunca va a implicar que necesariamente sean buenas personas. Yo recuerdo que la primera vez que entrevisté a Manuel Vicent, la primera vez que entrevisté a Manuel Vicent, le pregunté, ¿para ser un buen escritor hace falta ser una buena persona? Y Manuel Vicent me dijo, no, es mucho mejor ser un canalla. Bueno, sin llegar a ese cinismo despiadado, lo cierto es que hay muchos grandes creadores que no son buenas personas o que tienen escaparate y trastienda. También debo decir que si a cualquiera de nosotros aquí nos pusieran un foco 24 horas al día, igual se nos transparentarían algunas de nuestras miserias, porque es muy difícil vivir permanentemente expuestos. Y los grandes creadores, cuanto más brillante su obra, más expuestos acaban estando, con lo cual descubrimos muchas veces cosas que no nos gustan. Algunas son moralmente reprobables, otras son judicialmente reprobables y esas deberían conllevar la cárcel. Es decir, en el caso de Neruda, por ejemplo, no solamente fue una persona que violó a una chica, sino que además abandonó a su mujer, a su primera mujer, lo cual puede ser moralmente reprobable, pero además... No, abandonó a su hija Malva Marina, que tenía una hidrocefalia, y no solamente la abandonó, sino que hablaba de ella unas barbaridades tremendas, con lo cual está claro que no era una buena persona, pero por eso no se le podía juzgar, por una violación sí. Yo creo que a cualquier persona, independientemente de que sea el máximo creador, porque yo creo que Neruda es uno de los más grandes poetas en lengua castellana, se le debería juzgar y condenar. Y si hay que meterle en la cárcel, que se le meta en la cárcel, incluso que se le quiten los derechos de sus obras. Pero desde luego que no se las quiten a la humanidad, porque si se las quitan a la humanidad, a quien se castiga es precisamente la humanidad. Y se me ocurre, y sobre eso reflexiono al final de este libro, que si mañana descubriéramos que Fleming había sido un asesino en serie, seguramente no dejaríamos de tomar penicilina. No dejaríamos de utilizar los antibióticos. Y probablemente, si supiéramos que Thomas Alva Edison había sido un violador, tampoco apagaríamos la luz del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a dejar prestar atención a las obras de arte por las maldades de los creadores? Si hay una maldad que es de cárcel, que lo metan en la cárcel. Y si no, desde luego... lo tendremos que juzgar nosotros, cada uno de nosotros, desde nosotros mismos, pero no como sociedad. Es decir, yo no quiero contribuir a que ese señor que me cae muy mal, porque hay veces que tú no lees un libro de alguien, o no ves una película de alguien, o no escuchas una sinfonía de alguien porque no te gusta la persona. Bueno, eso es una cosa de cada individuo, pero no la sociedad. A la sociedad no se le puede arrebatar. Y luego hay circunstancias en las que también nos podemos equivocar, porque no se puede mirar el pasado con los ojos del presente. Entonces, nos encontramos con casos como, por ejemplo, el de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde, sabéis que fue condenado y estuvo en la cárcel porque tuvo una relación con un joven poeta, que además, bueno, él se casó con una mujer extraordinaria que se llamaba Constance, tuvo sus hijos, luego descubrió su propia homosexualidad, se enamoró de este joven poeta que le enfrentó con su padre. Su padre le denunció, en ese momento la homosexualidad estaba penada en el Reino Unido y Oscar Wilde pasó de ser el hombre más respetado, admirado y venerado de la sociedad británica. En ese momento en el que se estaba interpretando en los escenarios, la importancia de llamarse Ernesto, que era una obra verdaderamente extraordinaria y que además era en un tiempo en el que no había ni redes sociales, ni cine, ni teatro, ni televisión, solo teatro, que realmente él era un hombre admiradísimo. Pues de un día para otro pasó de ser todo lo contrario, le encerraron en la cárcel, retiraron todas sus obras, le quitaron todos los derechos, le quitaron todo lo que tenía, la única que le ayudó fue su mujer, que le quitó su apellido a los niños para que no tuvieran que convivir con el escándalo, y él escribió una reflexión
maravillosa que se llama De Profundis, desde la cárcel. La balada de la cárcel de Reading. Que realmente merece la pena leer. Entonces, claro, es muy difícil poner el límite a las cosas, ¿no? Y además crea cierta conmoción. Cuando uno de pronto descubre la historia de Picasso, o la de Neruda, o la de Lewis Carroll. Claro, cuando uno de pronto escarba en la historia de Lewis Carroll, lo primero que se te viene a la cabeza es lo que dice Freud. Freud dice que la creación es un impulso sexual, que es muy parecido a el impulso sexual, el impulso que siente el ser humano para saciar su apetito. Entonces, que todos tenemos fantasías sexuales, absolutamente todos, y que es gracias a ellas cómo podemos crear. Entonces, si todos tenemos fantasías sexuales, ¿qué diferencia nuestra fantasía sexual de la depravación? ¿Dónde está esa línea tan finita que nos hace saltar de un lado a otro? Pues realmente no se sabe, quizás es el no pensar en el otro. Pero igual que Simenón, que también está en este libro, en lo que la primavera hace con los cerezos, dice que un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato, un depravado es cualquiera de nosotros antes de hacer realidad alguna de sus fantasías sexuales. En el caso de Lewis Carroll, lo más curioso es que, claro, él era un clérigo, un hombre brillantísimo, un matemático reputado y respetado, y es un hombre que se enamora de una niña, de Alice Liddell. Y Alice Liddell tiene relación con ella, jamás la toca, tiene relación con ella, con su hermana, jamás toca ninguna de las niñas, pero tanto a ellas como a un centenar más la retrata muchas veces en posiciones muy extraordinarias y a muchas de ellas desnudas. Y curiosamente, en la Inglaterra victoriana, que era como era para todo tan puritana, eso de que retrataran a los menores desnudos no les parecía tan mal, con lo cual es curioso. Si miramos el pasado con los ojos del presente, nos encontraremos con que probablemente dentro de unos años pase lo mismo con nosotros. No, pero fíjate, Marta, sin embargo, políticamente hacemos esa operación constantemente. El tema de los abusos, el tema del acoso, ha cambiado felizmente para que la mentalidad social adquiera una conciencia. Pero yo, que fui buen amigo de Aute, Aute me decía, yo ya no puedo cantar una de dos, o me llevo esa mujer o te la cambio por dos de 15, si puede ser. Y hablábamos de esto porque él me decía, Fernando, yo cantaba esto y las mismas amigas que eran concejalas y que estaban con el mechero, después me decían, Luis Eduardo, ya no puedes cantar esto. En el lapso de los últimos años de su vida, Aute se encontró con ese problema y Serrat también. Aute y no solo Aute y todos los demás, Aute que también era muy amigo mío. Las canciones de Radio Futura, ¿no? El corazón de tiza, ¿no? Te voy a dar una paliza, etcétera. Las canciones... O sea, las tolerábamos. Naturalmente, pero es que nosotros somos personas de nuestro tiempo y probablemente, insisto, cuando pasen 50 años y miren cómo nos comportábamos nosotros, nos van a echar en cara muchas cosas. Y es curioso porque en este siglo XX, donde realmente parece que hemos avanzado mucho en muchas circunstancias, en el que, por ejemplo, el mito de Don Juan debía estar absolutamente denostado, el mito de Don Juan, que es con lo que yo comienzo aquí, ¿no? Con los creadores del mito de Don Juan, con Mozart, Molière, Byron... hoy tengo la memoria fatal. No, no te preocupes, estamos todos igual. Estamos todos igual. No, Tirso, pero es que es importante. Tirso de Molina, Zorrilla, Mozart, Byron y Molière. Son los cinco principales creadores del mito de Don Juan. Y el primer creador, además, es un clérigo. Estos clérigos, de verdad, que cree un clérigo. El personaje de Don Juan, que por cierto comienzo yo con un Don Juan inventado en el siglo XXI en Sevilla y en el Hotel Alfonso XIII. Que está preparándose para ir a la Plaza de la Maestranza, ahí lo dejo directamente. Pero es curioso porque, fíjate, mientras estamos revisando todas las cosas y pensamos que el mito de Don Juan está absolutamente denostado, siguen apareciendo obras en las que hay Don Juanes
creados a imagen y semejanza de sus creadores, como hicieron todos los propios creadores del mito de Don Juan. Es decir, Tirso de Molina, como era un clérigo, pues a su Don Juan lo quema en las llamas del infierno, porque lo tiene que castigar. Zorrilla, como era un hombre que iba de flor en flor y le puso 50.000 veces los cuernos a su mujer y a todas las mujeres que estaban con él, pues ese Don Juan que crea en 21 días, 21 noches de insomnio, pues inmediatamente le busca que tenga una redención a través del amor de Doña Inés. Mozart, que se junta con Da Ponte, que a Da Ponte le gustaban muchísimo las mujeres y tenía muchísimas relaciones, y Mozart tenía el síndrome de Tourette y por eso era tan histriónico y además le gustaban las cosas tan raras, pues crean un Don Juan que tiene miles y miles de relaciones en una ópera bufa y con mucho sentido del humor. El Don Juan de Molière es un Don Juan muy oscuro porque él tiene una relación con una señora con la que crea una compañía de teatro y cuando esta señora muere, él se casa con su hija, pero resulta que tiempo después se sospecha que esa hija también es hija suya, o sea, que se ha casado con su propia hija y esa oscuridad queda en su Don Juan. Y el Don Juan de Byron, que lo único que quería era dejarse seducir y que tiene relaciones y relaciones y relaciones, es curiosamente una señorita ingenua que no puede decir que no. Bueno, pues el mito de Don Juan en el siglo XX, después del Me Too, parece que sigue más vivo que nunca. Y lo más curioso es que no es que siga vivo en las obras de arte, en la literatura y en la vida, es que sigue vivo en la calle. Es que de pronto se juntan cuatro amigas y hay una que dice: a mí es que me gustan los malotes, a mí me gustan los canallas. Y esto podría tener gracia, si no fuera porque a mí me parece de lo más peligroso que hay en nuestra sociedad. Y creo que tiene que ver con esa cultura de la abnegación que nos han estado inoculando permanentemente a las mujeres. Esa famosa frase de Oscar Wilde que dice: darles a las mujeres un motivo para sacrificarse y las haréis felices. Esa historia permanente que tenemos en la cabeza de que podemos cambiar por amor a cualquiera. Pues no, no se cambia ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los perros, ni a los gatos. Y esto es preciso que lo sepamos, que nos lo grabemos a fuego, porque es el germen muchas veces en todo el mundo del maltrato. Menos mal que Shakira, por lo menos, está ya con las canciones poniendo las cosas en su sitio. Mire, el tiempo lo hemos rebasado hace ya un ratito. Nos encantaría poder pedirles que formulen preguntas, pero yo sé que Marta desea también leer algún fragmento de su obra y luego pasar a lo que sería la dedicatoria de ejemplares en la entrada. Pero a mí me gustaría decirte, Marta, que de pronto al final de esta conversación hemos como abierto otro melón en el que podríamos seguir conversando y yo te agradezco muchísimo la forma como has ido llevando todos estos temas y combinándolos con la situación presente y hablándonos no solamente desde tus obras, que las tenemos, las disfrutamos, sino que de pronto has sabido vincularlas y hacerlas dialogar con problemas de nuestro tiempo. Vamos a escuchar a Marta leer unos fragmentos de su obra que ella ya tiene más o menos elegidos y a continuación pasaríamos al vestíbulo del teatro para la firma de ejemplares, pero por supuesto cuando termine de leer tenemos que despedirla con un aplauso extraordinario. Marta, por favor. Bueno, voy a leer el prólogo, el prefacio de lo que la primavera hace con los cerezos. Y dice así: hablemos de amor, de pasiones, de sexualidad. Hablemos de todo aquello que no somos capaces de entender, pero que necesitamos sentir para saber que estamos vivos. ¿Es posible vivir sin ningún tipo de amor? Amor a la humanidad, amor paternal, amor filial, amor cortés, amor romántico, amor de amistad. Hay tantos amores como personas y hasta explicaciones, tantas formas de amar como de mirar. ¿Pero son todas amor? ¿También las posesivas, tóxicas y hasta vampíricas? ¿Qué es el amor? Los griegos, que repartían el amor en muchas categorías y lo mencionaban con frecuencia luego, al menos en la Atenas del siglo V a.C., encerraban a las mujeres amadas por sus maridos, las decentes, mientras ellos compartían y departían entre sí y con esas otras mujeres, las hetairas, a las que supuestamente no podían amar, sino solo desear. Mi tan admirado como querido Juan Eslava Galán asegura que es Safo, la poeta griega, quien inventa un siglo antes y en la isla de Lesbos el concepto de amor tal y como lo conocemos hoy. Y es cierto que en lo poco que nos ha llegado de ella cabe casi todo el amor
de todos los tiempos, inventado, real o puro espagismo cristalizado estendaliano, el amor es un sentimiento tan inexplicable como maravilloso, tan extraordinario como perturbador, que muchos excelsos pensadores detestan por la zozobra que provoca. No solo nuestro gran Ortega y Gasset lo consideraba un estado de imbecilidad transitoria, también los griegos y los romanos renegaron durante largo tiempo de sus perniciosos efectos en los varones y establecieron barreras con las mujeres. Era el amor femenino el que los desestabilizaba, para que ni el amor ni cuanto lo acompañaba, la fragilidad, la dependencia y los celos, pudiera desviarlos de los asuntos importantes. No parecían valorar que el amor, además, procura una magia arrolladora a quien lo siente y consigue que emerja lo más deslumbrante del interior del ser humano. «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos», declara un Neruda enamorado en el poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y eso hace el propio amor con los creadores, lo que la primavera hace con los cerezos. Los inunda de exuberancia, de color y de magia. ¿Durante cuánto tiempo? Las delicadas flores de los cerezos desaparecen muy pronto tras una tormenta de pétalos que bailan en el viento de una ceremonia primaveral que los japoneses denominan Sakura Fubuki. En la cultura japonesa, donde están tan presentes los cerezos, esa floración de apenas 2 semanas representa la fugacidad de la vida y la belleza de lo efímero. A veces el amor tampoco dura mucho, pero como ocurre con los cerezos, no todo acaba ahí. Las flores dejan espacio a los frutos y cuando estos también caen y llega el invierno y desnuda los árboles y los deja convertidos en ramas secas que parecen muertas, queda el recuerdo de la propia belleza y la esperanza de que regrese en todo su esplendor la siguiente primavera. Y entre medias de una primavera, en mi Florida siempre, canta Salinas en su poema Miedo, y otra, la reflexión, la nostalgia, el miedo, la incertidumbre y hasta el dolor resultan sentimientos tan inspiradores para quienes crean como la propia estación de las flores que las hace abarrotar los cerezos de pura maravilla. El amor y el desamor o la desaparición del ser amado provocan las mayores emociones en todos los seres humanos. A los artistas, además, los empujan a crear, lo necesitan. La creación es lo único que los salva de sí mismos, de su zozobra al sentir, de su propia intensidad exacerbada por la pasión. Según Freud, no se trata de amor, sino de sexo. ¿Por qué le llamamos amor cuando queremos decir sexo, pasión carnal y desbocada, imposible de dominar? La pasión meramente carnal también explota en la creatividad, pero que me perdone Freud si le contradigo y afirmo que el amor y el desamor son mucho más poderosos que la sola pasión sexual. Porque aunque ese impulso del sexo sea innegable y tan inexplicable como el propio amor y aún con más razones que la razón no entiende, que diría Pascal, la pura pasión dura apenas nada, mientras que la obsesión del amor puede permanecer toda la vida, incluso cuando el amor ya no existe. Voltaire lo explica en una frase donde deja nítido el concepto: el amor es más fuerte que las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Tampoco el amor es eterno, pero sí puede serlo el recuerdo del amor. Esa relación que Freud establece entre el impulso sexual y la creación, y que hoy casi nadie niega, causó sorpresa y hasta desconcierto en su día. Lo recordaba Luis Goytisolo en un artículo en El País allá por 2001 titulado «Sexualidad y creación literaria», donde además reflexionaba sobre esta circunstancia en el ámbito de lo femenino. Si se consideraba irrefutable la relación entre el impulso sexual y la creación, al castrarse durante siglos en las mujeres, casi les cerraba las puertas a la creación o las dejaba, como de costumbre, con menos herramientas para desarrollarla. Según Freud, tal impulso sexual no responde necesariamente a una mayor o menor actividad sexual o amorosa, ni tampoco refleja en las obras literarias o artísticas más o menos cantidad de sexo o de amor. Pero si tal arrebato existe, dota de mejores instrumentos para fantasear, inventar, descubrir y crear. Si aceptamos tal premisa freudiana, las mujeres hasta en eso lo tuvieron siempre más complicado, porque no solo es que el sexo les estuviera vedado durante siglos, sigue estándolo en muchas partes del planeta, es que también tenían prohibido pensar en él o intentar que les provocara placer si no querían ser consideradas unas casquivanas indignas del amor de un hombre o unas histéricas. Y pese a todo, fue una mujer, Safo, quien inventó el amor, o al menos quien describió esas sensaciones físicas y químicas que reconocemos cuando estamos enamorados. Hablemos de amor, hablemos de sexo y de creación,
y no obviemos que están inevitablemente relacionados. Es tanta la influencia de los sentimientos en la creación que este libro, que está repleto de retratos de artistas enamorados y desenamorados, recogidos en algunas categorías que se me han ocurrido, podría haber muchas más, solo permite atisbar ese universo infinito de pasiones creadoras en el que se reflejan las de todos. A cualquier ser humano, aunque a los creadores les resulte más fructífero, el amor, el desamor y el sexo le provocan ese efecto tan soberbiamente descrito en ese verso de Neruda con el que he titulado este libro, Lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Ustedes no lo han notado? Muchas gracias. Marta Robles. Marta Robles les esperará fuera para dedicar sus libros a todos ustedes. Marta, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.